A menudo los que menos nos damos cuenta de lo que tenemos somos nosotros mismos. Yo recuerdo a un beisbolista cubano hace muchos años que vino a Medellín a un certamen deportivo que decía: si yo hubiera sabido con más tiempo que Medellín existía, yo hubiera nacido aquí. Y hace dos años, en 2013, el gobernador en ese momento del estado de Río, Brasil, Sergio Cabral Santos, decía que Medellín continúa innovando y nosotros nos seguimos inspirando en Medellín. Y recuerda uno también a un documentalista catalán, Manel Dalmau, que contaba que cuando él venía de Cataluña, de Barcelona, para estarse aquí en Medellín un tiempo, y apareció y llegó al Alto de Las Palmas y vio a Medellín, dijo, él tuvo la sensación de que iba a entrar en una batea de estrellas. Este comentario es con motivo, con ocasión del tema del que vamos a conversar esta tarde. La nueva ruta turística Multicaminos de Medellín, Antioquia, que fue presentada en Bogotá en ANATO 2018 el 22 de febrero, el pasado 22 de febrero, muy a propósito de la cercanía de la Semana Santa. Así que bienvenidos, esto es Parihueleando con Vos, la conversación del final de la tarde en Telemedellín, Natalia. Muy buenas tardes, Luis Alirio, muy buenas tardes a todos. Qué introducción tan bonita la que usted acaba de hacer. ¿Y sabe qué es lo que me gusta de este programa? Que nos antoja a los medellinenses, a los paisas, a las personas que están viniendo a visitarnos. Les cuento que 735.570 personas visitaron nuestra ciudad el año pasado, 4.8% más que en el 2016. Esto va creciendo cada vez más. Por ejemplo, en 10 años ha crecido el 500% la ejecución de eventos internacionales en nuestra ciudad. 2.9 millones de viajeros nacionales vinieron también el año pasado a Medellín. Pero esta vez esta ruta no es solamente en Medellín, sino que hay más, vamos a visitar pueblos, y eso es lo que les estaba diciendo de pronto los que vieron el promo este fin de semana. Vamos a pasear hoy en Parihueleando con Vos, vamos a antojarnos a ir a lugares, de pronto a decir, no he ido allí, hay que ir a estos lugares, a recorrer nuestra ciudad, porque primero que todo, nosotros tenemos que ser los embajadores de Medellín. Pero ustedes se van a guardar un momentico, porque no podemos dejar Parihueleando con Vos sin las Luis efemérides. Hoy es 5 de marzo de 2018, Día Mundial de la Eficiencia Energética, declarado por Naciones Unidas como tal. En 1616, el 5 de marzo, mire, la Iglesia Católica condena el libro de Copérnico, que demostraba que el Sol no era el que giraba alrededor de la Tierra, sino al contrario. En 1953, el 5 de marzo, falleció José Stalin, jefe supremo del gobierno soviético. Había nacido en 1878. Y en 2013, el 5 de marzo, falleció Hugo Chávez, político, militar, presidente venezolano, entre 1999 y 2013. Parece que un día aciago para los dictadores.
5 de marzo, Natalia, a lo que vinimos. A lo que vinimos. Entonces vamos a presentar a nuestra invitada, la subsecretaria de Turismo, Juliana Cardona. Juliana, muy buenas tardes, Pariboleando con vos. Bueno, muy buenas tardes, Natalia, qué rico acompañarlos de nuevo. Ya hace un ratito que no nos veíamos, y a Luis, pues qué rico estar aquí con ustedes y hablando pues de turismo, que es algo que, como bien lo decías, nos antoja conocer más de lo que tenemos, de nuestra región, de todo lo que pues tenemos aquí a nuestro alrededor, en nuestra ciudad. Entonces, muy rico que me hayan invitado. Y es que, como decía al comienzo, Juliana, es que siempre parece que somos nosotros mismos los que no sabemos qué tenemos, ¿sí? Y casi que habría que empezar por promover ese turismo entre nosotros mismos para conocer lo que tenemos. Exacto, y eso fue lo que hicimos en la vitrina turística de Anato. Este 22 de febrero fuimos la ciudad con Antioquia, pues ciudad región invitada. Este es el evento que tenemos más cerca de nuestro país, ¿cierto? Vemos que hay ferias a nivel mundial donde se promocionan todas las actividades turísticas, pero este es el más importante. Entonces, como bien lo decías, tenemos que promocionar lo que tenemos. Entonces, ¿por qué no empezar a nivel nacional, pues mostrando lo que tiene Medellín y Antioquia para ofrecer a todos los visitantes? Y adicional, pues hacer una activación o algo, pues con la invitación que ustedes nos hacen en este programa, para que las personas conozcan lo que tenemos en nuestra ciudad. Entonces, pues muy rico que hablemos de la ruta multidestino Medellín-Antioquia, porque de eso se trata, de conocer lo que tenemos acá y también pues lo que está muy cerca de nosotros. Entonces vamos a hablar de turismo, pero ustedes nos llaman a la línea 268-6033, porque vamos a hablar de lugares muy lindos, pero de pronto ustedes tienen otros, o nos pueden llamar de estos lugares de los que vamos a hablar y nos cuenta cuáles son las experiencias que tienen con los visitantes, cómo reciben ustedes también a los extranjeros, a las personas de otras ciudades. Este es su programa, Pariboleando con vos, entonces esperamos sus llamadas. Juliana, ¿qué es lo que pasa para que... Antes trabajaban, Antioquia tenía una manera de trabajar, Medellín otra, eso fue lo que pasó, unieron los esfuerzos y entonces ahorita lanzan esta ruta? Exacto, la vitrina turística de Anato es un evento muy importante a nivel país, donde todas las agencias de viaje y todos los profesionales en turismo se encuentran en un lugar para contar todo lo que tienen para ofrecer, ¿cierto?, en materia turística. Entonces, este año Medellín y Antioquia fueron el destino nacional invitado. De destino internacional estuvimos con Curazao. De hecho, con ellos también hicimos algo muy importante y fue un memorando para hacer pues diferentes actividades en pro pues de que vinieran turistas, que vengan turistas de Curazao y también pues que vayan muchas personas de Medellín también para Curazao. Entonces, esta es una feria muy importante y en el marco de esta feria pues nosotros dimos a conocer nuestros atractivos principales, pero también pues empezamos a hablar de, bueno, ciudad-región, no era solo participar en un evento los dos como Gobernación Antioquia y como gobernación pues y alcaldía de Medellín, sino también mostrarle a las personas realmente qué hay para hacer, porque no podemos desconocer que las personas llegan a Medellín pero se van hacia unos municipios pues cercanos, ¿cierto?, del departamento. Entonces, básicamente lo que hicimos fue revisar cuáles de estos destinos a nivel pues regional están aptos para recibir a esos turistas y sacar entonces esta ruta multidestino. No quiere decir que no vamos a sacar más, ¿cierto? Pues tenemos 125 municipios en el departamento, somos pues del departamento pues que tiene mayor cantidad de municipios. Entonces, este es como un inicio para ya a partir de ahí pues empezar a promocionar. Pues Medellín es el hub, nosotros le llamamos el hub del turismo regional, aquí es donde llegan las personas y se desplazan hacia otros lugares. Entonces, esto fue lo que hicimos. Pero entonces, Juliana, ¿en qué consiste exactamente la ruta multidestino Medellín-Antioquia y en ella la nueva ruta turística de Medellín? Sí, nosotros entonces tenemos pues inicialmente pues sacamos un brochure que habla pues como cuáles son por días, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacer en un día 1? ¿Qué hacer el día 2, día 3, día 4? Con esto, ¿qué buscamos? Dos cosas. Uno, pues mostrarle a las personas cuál es nuestra oferta turística como ciudad-región. Y dos, pues incentivar para que las personas tengan más días para quedarse acá. Normalmente un visitante se queda 3 noches en nuestra ciudad, ¿cierto? 2, 3 noches, un promedio, pues ya hablamos de 2.5 días. Pero nos interesaría pues que las personas
extiendan su estadía y se queden más días disfrutando de la ciudad. ¿Esto qué nos garantiza? Pues mayor pues dinero que queda pues en la ciudad, mayor empleo, mayor pues desarrollo. Entonces ahí pues tenemos 4 días donde el primer día lo que queremos es que conozcan la historia de Medellín, donde desde el centro de la ciudad, ¿cierto? Sabemos que el centro es ese lugar donde las personas pues conocen el desarrollo como tal de la ciudad. Entonces inicialmente les decimos a las personas, bueno, venga, conozca la ciudad desde cómo nació y cómo para nosotros es eso, desde la Iglesia de la Candelaria, por ejemplo, ¿cierto? La Basílica Menor Nuestra Señora de la Candelaria es ese lugar como principal atractivo que estamos recomendando para el día 1. Luego de ahí lo queremos invitar para que se desplace a la Catedral Metropolitana, que también cuenta pues nuestra historia, y aparte está pues en el Parque pues Bolívar, que también es muy importante para nosotros, y ahí puede juninear, o sea, mirar pues como qué otros atractivos de este lugar del centro puede disfrutar. Pero también pues queremos que conozca toda nuestra historia de Botero, ¿cierto? Pues Medellín es el lugar donde se concentra la mayor cantidad de obras pues de este artista al aire libre en el mundo. Entonces, Y gratis, es un museo al aire libre gratis. Muchas veces nos vamos para otra ciudad y vemos que hay obras de Botero y nos tomamos la foto, pues y aquí tenemos nuestras esculturas, mantienen muy bonitas. Entonces ese es otro lugar pues que acoge esta ruta multidestino. Pero también entonces queremos que las personas conozcan el Santuario de la Madre Laura, la única santa que tenemos acá pues en el país, y nosotros contamos con el santuario. No ustedes tienen que ir hasta Jericó, pueden ir a la Comuna 13 en Belencito y allí conocen el Santuario de la Madre Laura. Y luego entonces los estamos invitando para que vayan a Santa Elena, para que vayan al Parque Arví, y allí pues hacen todo el recorrido en metro cable, pues llegan hasta este lugar y allí pueden también visitar una finca silletera. Entonces ahí también tendrían una experiencia completa con la cultura silletera. ¿Qué les decimos? Quédese durmiendo en Santa Elena. Allá también tenemos muchos hoteles que cuentan con su registro nacional de turismo, que están al día y que también los van a atender muy bien. Y al otro día, cuando se levanten y madruguen, pues puedan ir hacia el Peñol. Allá entonces hacen una parada, pues ahí entonces estaríamos tomando el oriente antioqueño para ir hacia Guatapé y subir el Peñón de Guatapé, que sabemos que tiene una vista hermosa pues hacia todo el embalse. Luego pueden recorrer las calles de Guatapé, almorzar en uno de los restaurantes que tiene este municipio, y ya luego les decimos, devuélvase otra vez para Medellín. Pues ya es opcional si la persona se quiere quedar durmiendo en Guatapé otro día o si desea regresar a la ciudad, y les decimos, venga, llegó por la noche, pues muy rico que conozca también el centro en la noche. Entonces lo invitamos para que haga un recorrido en el tranvía de Ayacucho, allí pueden estar en el mercado, a comer bien rico, y luego pueden terminar en el Málaga, pues que es como el lugar reconocido que tenemos en la ciudad, para que escuchen tango. Ese sería ya el día 2. Ya en el día 3, que les decimos también, bueno, ya están en la ciudad, pues qué rico que se vayan para el occidente antioqueño. Entonces los invitamos primero para que hagan una parada en San Sebastián de Palmitas. Allí tenemos el cable, el teleférico, donde las personas también pueden montar y ver pues una vista muy hermosa al final de este recorrido, pero luego pueden seguir su camino hacia Santa Fe de Antioquia, y allá también pues conocen uno de los pueblos patrimonio que tenemos en acá en Antioquia. Nosotros somos de las pocas regiones que cuenta con 3 pueblos patrimonio. Entonces pueden visitar a Santa Fe de Antioquia y ya pues devolverse. Y la opción número 4, que también decimos, bueno, si está tan contento en Medellín y quiere seguir aquí disfrutando de la ciudad, lo invitamos al sur del Valle de Aburrá, que ahí también tenemos otros municipios para que las personas visiten y recorren. Y entre esos, por ejemplo, está el Alto de San Miguel, donde nace el río Medellín. Entonces es muy rico que las personas conozcan este lugar, este atractivo de naturaleza, y luego pues pasen en Caldas a ver cómo se hace la cerámica. Ya también hay un museo de la cerámica. Luego que hagan un recorrido y una parada en Envigado, y luego ya que terminen su recorrido en Itagüí, si quieren una tarde de compras en el Centro de la Moda o en Vía Primavera, ya en el Poblado. Entonces es como el plan que les tenemos de toda esta ruta. O sea que ustedes se tomaron el tiempo para planearnos todo este tour, está ya prácticamente todo listo. Uno lo que tiene que hacer es coger el brochure y empezar a pasear rico, a pasar delicioso. Aquí dice: tómate un momento para mirar todo lo bonito de Medellín y Antioquia. Llévate los mejores recuerdos, seguro querrás volver. Estamos parihueleando con vos, nuestra línea telefónica es 268-6033 y los esperamos después de este corte de mensajes institucionales, ya volvemos.
Estás viendo Parihueleando con Vos. La ruta multidestino Medellín-Antioquia. De eso estamos conversando esta tarde aquí en Parihueleando con Vos. Y yo tengo tinto. Juliana, ¿quiere tinto? Sí, yo te recibo. Bueno, tinto. Usted también. Listo, adelante. Yo voy a servir el tinto. Va a servir el tinto y me dejó aquí pues conversando, parihueleando. Juliana, queríamos aclarar que ustedes no son agencia de turismo, no es que los van a empezar a llamar a la alcaldía o a la gobernación a decir, bueno, queremos reservar un tour, sino que ustedes hicieron un trabajo muy, muy dedicado para que la gente simplemente vaya y empiece a viajar, pero por su propia cuenta. Exacto, o sea, la invitación, nosotros tenemos toda esta información en los puntos de información turística, no solo de Medellín, sino también de los municipios que acá estamos pues promocionando de alguna forma, que son en Guatapé, Santa Fe de Antioquia, Envigado, donde pues cuentan con estos puntos de información turística, y este brochure pues lo adquieren de forma gratuita. ¿Qué hacemos nosotros? Por medio de estos puntos de información turística, donde los atienden profesionales en turismo, se les brinda información sobre cuáles son esos prestadores de servicios turísticos que cuentan con su Registro Nacional de Turismo al día y con los que pueden armar ya su paquete como tal, ¿cierto? Es decir, de el transporte, el guía con su profesional pues que está con su tarjeta certificado, que pueden tener también el tema de la donde se van a hospedar, el alojamiento, la alimentación, ya todo eso es por medio de los prestadores de servicios turísticos que cuentan pues con su registro, y ya pues son los informadores los llamados a dar a conocer pues por medio de quienes que pueden contratar estos servicios. Y aprovechamos para invitarlos a usar los medios de transporte masivo. Por ejemplo, si se van a ir para el Parque Arví, nada más lindo que ir en el Metrocable y empezar a ver todos los árboles, y empezar a subir por todos los barrios. Hacemos esa invitación también. Exacto, sí, la invitación es para que entonces las personas pues puedan transportarse hacia estos atractivos turísticos utilizando pues el metro, ¿cierto? Y todo el sistema integrado de transporte, y también la invitación pues es para que las personas, una vez lleguen a estos atractivos turísticos, caso por ejemplo el Parque Arví, y quieran hacer una ruta pues integrada allí para conocer todo lo que tú decías en temas de senderismo, de avistamiento de aves o el tema de los árboles, allá pues pueden contratar al guía que tiene el Parque Arví, y este pues tiene un costo también económico para que las personas puedan hacer ese recorrido. También pues tenemos algunos lugares de los que promocionamos aquí que también tienen un costo en la entrada, como son por ejemplo el Museo de Antioquia, pero ellos tienen pues unas tarifas que son también muy asequibles para todas esas personas, tanto los turistas nacionales como los extranjeros. Entonces la invitación es también para que las personas pues si van a hacer estos recorridos solos pues puedan tener pues su recurso para pagar esas entradas, o ya si quieren adquirir ya un paquete pues ya es revisar cuáles son esas agencias de viaje o esos tour operadores pues para adquirir estos paquetes. Hace poco escuchaba yo a Memo Ángel haciendo la diferencia entre el turista y el viajero. El turista que va en paquetes que se programan y se venden y tienen guías y los llevan y hay un itinerario y mañana vamos para el museo tal y mañana vamos a ir a conocer el río, el parque, no sé qué. En cambio el viajero llega y va buscando él solo. Yo me pregunto cómo se obtiene la información en uno y otro caso. O sea, yo soy extranjero y llego a Medellín. ¿Y dónde busco yo para empezar a conocer y a visitar? ¿Qué hago? Sí. ¿Cómo es eso? Sí, Luis, nosotros tenemos los puntos de información turística, como les comentaba, tenemos 8 puntos de información turística ubicados en las terminales de transporte, en los aeropuertos, tenemos uno en Plaza Mayor, tenemos otro en el Parque de las Luces, también tenemos uno en el Pueblito Paisa y en el Parque Arví. Allí les brindan el material publicitario, pues, o las guías y mapas donde se dan a conocer los atractivos que tenemos en la ciudad, ¿cierto? De forma gratuita, ¿cierto?
cierto, en estos puntos de información turística no cobramos. Entonces, el viajero una vez llega por aeropuerto o por vía terrestre, por las terminales, se puede acercar a estos puntos de información y allí pues le brindan como todo este material y también le dan una orientación importante. Adicionalmente, tenemos la página web www.medellin.travel, donde las personas pueden también tener información. De hecho, uno de los, o sea, un turista es quien se queda durmiendo como mínimo una noche en el destino, ¿cierto? Entonces, el que viene ya de acuerdo al tipo de turista, si es esa persona que le gusta pues pagar su hotel y tener todo listo antes de viajar, o ya el que hace su viaje a la medida, ¿cierto? Y va mirando como que aparece. Entonces, también a esos viajeros les invitamos a que descarguen el aplicativo. Ellos incluso, de hecho, antes investigan sobre el destino. Entonces, ya vienen como preparados, revisando qué hay para hacer en Medellín y ya empiezan pues como a mirar también por recomendados. De hecho, mira que uno está a veces en la calle y uno como paisa pues lo abordan y le preguntan, ven, ¿qué lugar me recomiendas para conocer? Le preguntan a un taxista, le preguntan a un guarda de tránsito, por ejemplo, porque los ven con uniforme, a un policía. Entonces, a todas estas personas nosotros también los capacitamos para que ellos brinden una orientación adecuada a ese visitante extranjero, en inglés también, por ejemplo, en inglés y en español, pues para que ellos sepan a dónde recomendar, pues como a esa persona que está en nuestra ciudad. Ha sido muy bonita la transformación, porque hace 10, 15 años uno se encontraba casi nadie extranjero visitando nuestra ciudad, porque nuestra ciudad era un lugar donde no se podía ir por la violencia. Entonces, ver esa transformación, ver cómo la industria del turismo se ha potencializado, ver cómo está entrando tanto dinero, porque cada vez que un turista coge un taxi, entra a un restaurante, va a los hoteles, está dejando dinero para nuestra ciudad. Esto pues es de verdad maravilloso y uno se llena de orgullo. Pero entonces, ¿ustedes cómo están preparando a todas estas personas, al taxista, a los que trabajan en los restaurantes, los hoteles, para que podamos recibir cada vez más a los turistas extranjeros? Sí, nosotros desde la Secretaría de Desarrollo Económico tenemos diferentes proyectos pues y programas, ¿cierto? Son incluso pues hechos a la medida de esas necesidades pues que tiene ese turista. Entonces, inicialmente pues tenemos proyectos como Inglés para el Turismo, donde capacitamos entonces a las personas, empleados de hoteles, de restaurantes, taxistas, de todos los que tengan de alguna u otra forma pues relación con el turismo. Ellos deben demostrar pues que están trabajando para algo del sector, porque entendemos que el turismo es una cadena que tiene pues muchas empresas y muchas iniciativas alrededor. Y también tenemos proyectos, por ejemplo, como excelencia en el servicio para los hoteles, donde también les brindamos una orientación y unas capacitaciones para que ese botones o esa recepcionista, o sea, todos los que están en los hoteles, pues brinden también una buena atención. También tenemos proyectos para los taxistas. De hecho, este año también lo abrimos para esos prestadores de servicios de transporte que tienen que ver con el turismo, pues porque nosotros también, una vez llega ese turista a la ciudad con una agencia de viajes, pues tiene también su transporte, el que dice turismo, que normalmente vemos pues como las buseticas o los buses, ellos también entonces les abrimos la oportunidad pues de estar en este proyecto, y así entonces vamos capacitando como de acuerdo a las necesidades que se requieren. Este es un tema del que hay mucho que preguntar y mucho que saber. Me pregunto, los televidentes deben tener un montón de preguntas, de inquietudes relacionadas con conocer a Medellín, con esta ruta, esta nueva ruta turística, la ruta multidestino. Así que ahí está el número 268-6033, 268-6033. Me preguntaba que estaban muy tímidos los televidentes, pero aquí está Gonzalo, desde Caldas. Gonzalo, buenas tardes. Bienvenidos. Bien. Hace rato que no me comunicaba con ustedes. Sí, hace rato. A don Luis Alirio Calle y a Natalia Roldán y a la invitada Juliana. Yo solamente quería decir algo sobre los cuatro destinos que tiene Antioquia, que ya a nivel nacional es reconocido: el oriente, el nordeste, el suroeste. Bueno, en Caldas solamente, yo vivo en Caldas, y darles a conocer a los antioqueños que acá tenemos puntos claves para que nuestros paisas vengan a visitar. Primero, la Feria del Aguacero, la Fiesta del Aguacero, que es bien reconocida.
¿Cuándo es, don Gonzalo? Tenemos el Alto a la Cruz, que sube mucha gente a hacer peregrinaje, a orar. Eso yendo por la Corrala para arriba. El otro son los caminos ecológicos, reconocidos a nivel de cicloturismo, y donde viene mucha gente de Medellín, caminos ecológicos muy bonitos, como es el de la Valeria, yendo por el Cano, la Raya, y de todas maneras, gracias a la profesional Juliana por darnos a conocer estos planes turísticos que tanto necesitamos. Muchas gracias, muy amable. Bueno, es en Caldas donde está el Cerro San Miguel, donde nace el río Medellín, ¿cierto? Exacto. Que ese es uno de los sitios claves para ir conociendo. Sí, don Gonzalo, muchas gracias. Y sí, o sea, nosotros sabemos que cada municipio tiene muchas cosas y ojalá pudiéramos que cada persona se quedara un día en cada municipio, ¿cierto? Porque eso también incrementaría pues la estadía de estos turistas y pues eso traería mucho más empleo y mucho más ingresos pues a todo el departamento, ¿cierto? Entonces, como bien lo decía Luis Alirio, pues estamos promocionando el Alto de San Miguel, ¿cierto? Es donde nace el río Medellín, es un lugar maravilloso para hacer avistamiento de aves, para pues todo ese tema del ecoturismo que él mencionaba, pero sobre todo ese turismo de naturaleza que le gusta mucho a esos visitantes. De hecho, cuando estuvimos en la vitrina turística de Anato, nuestro concepto fue pues paraíso en encontrado, ¿cierto? Llamábamos, pues porque siempre hablamos de un paraíso perdido, pero en Medellín y en Antioquia, pues a donde tú mires, encuentras todo un paraíso, ¿cierto? Entonces, ahí le dábamos mucha fuerza al tema de la naturaleza, sobre todo pues porque nosotros miramos y lo que tenemos son montañas y árboles. Entonces, eso también lo podemos hacer en Caldas. El río Medellín, que durante muchos años se llamó el río Aburrá, ¿cierto? Pues proviene de los aburraes, una comunidad, una etnia indígena que dominó durante mucho tiempo en este valle. Y por eso el río tuvo ese nombre Aburrá. Y valga esta notación, por eso debe decirse Valle del Aburrá, no de Aburrá, como no decimos Valle de Cauca. Siempre decimos Valle del Cauca refiriéndonos al río, ¿cierto? Es lo mismo Valle de la Burra. ¿Qué es lo que vamos a ver, Natalia? Vamos a ver un video para seguir antojándonos de Medellín, de Antioquia, de estos lugares que tenemos que encontrar. No, estos paraísos que ya encontramos. No, solamente mirando acá, como decía la subsecretaria Juliana Cardona, solamente mirando acá uno de nuestros paraísos, el Canal Parque Telemedellín. No está en este video, ustedes ya lo van a ver y se quedan con nosotros porque ya volvemos. Conoce la historia de Medellín a través de dos de sus iglesias principales, la Candelaria y la Catedral Metropolitana. E imprégnate del arte recorriendo la Plaza Botero y el Museo de Antioquia. Visita el santuario de la primera y única santa colombiana y termina tu día respirando aire puro en el pulmón verde de Medellín. El Parque Arví, ubicado en el corregimiento de Santa Elena, en donde podrás vivir también la experiencia más maravillosa con la cultura silletera, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Aprovechando la cercanía entre el corregimiento de Santa Elena y el oriente antioqueño, visita la réplica del viejo Peñol y sorpréndete con el paisaje que podrás apreciar desde la cima del Peñón de Guatapé. Recorre las calles y casas adornadas por zócalos de este municipio y navega por el embalse contemplando la grandeza de este atractivo. En tu regreso a Medellín, disfruta de la vida nocturna en el centro de la ciudad, siendo testigo de la transformación social y urbana mientras viajas en el tranvía de Ayacucho. Y date una pasadita por el Salón Tradicional de Tango de Medellín y goza al son de esta melodía. Para terminar tu visita por Medellín, Antioquia, ve al occidente y haz una parada en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas para apreciar las montañas desde su teleférico. Continúa hacia Santa Fe de Antioquia y déjate atrapar por uno de los pueblos patrimonio del país, recorriendo el emblemático Puente de Occidente, disfrutando de sus paisajes, sus calles empedradas, museos, talleres de filigrana, mercados tradicionales y festivales. Si quieres quedarte un día más en Medellín,
Antioquia. Te invitamos a visitar el sur del Valle de Aburrá, iniciando el recorrido hacia el municipio de Sabaneta, con una parada en la Casa de la Cultura La Barquereña. Luego, visita la Parroquia Santa Ana, sitio obligado de peregrinación. Luego desplázate hacia el municipio de Caldas para encontrarte con la parte baja del nacimiento del río Medellín, contemplando la naturaleza y el aire puro de este maravilloso espacio. En Caldas ingresa también al Museo de la Cerámica para conocer la tradición de este oficio artesanal. De regreso hacia Medellín, entra al municipio de Envigado, a la casa del maestro Fernando González. Allí te hablarán sobre su periplo viaje a pie en la Casa Museo Otra Parte. Y para finalizar, disfruta de una tarde de compras en el Centro de la Moda en Itagüí o diseños de autor en Vía Primavera en El Poblano. Estás viendo Parihueleando con Vos. Ruta multidestino Medellín-Antioquia. El tema esta tarde aquí en Parihueleando con Vos. Vamos a los colores. Liliana Bustamante, buenas tardes. Muy amables. Primero quiero felicitarlos por su programa. Gracias, Liliana. Bienvenida y adelante. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo familiares en el exterior, exactamente en Estados Unidos. La inquietud es que cuando siempre vienen ciertos familiares, pues uno va a los pueblos que más conoce, que es Guatafé, Santa Fe de Antioquia. Pero mi inquietud es la siguiente: si alguien quiere consultar desde el exterior un lugar turístico aquí en Medellín con un plan, porque esta gente casi siempre viene con un término de 15 días, en el que pueden disfrutar de muchas cosas y conocer mucho de Medellín y cerca de Medellín, ¿en qué página o dónde pueden consultar con algo de confiabilidad? Porque la gente tiende a tenerle miedo a venir con cosas turísticas porque suelen suceder muchas cosas. Entonces, ¿con qué confiabilidad puedo entrar yo a algún lugar donde yo puedo averiguar con exactitud que puedo llegar a Medellín, que puedo estar estos 15 días que solamente tengo de descanso y que puedo disfrutar muchas cosas? Porque mi hermana igual me lo ha preguntado muchas veces. Pero eso es lo que más o menos quisiera saber. Y a veces piden un presupuesto que no sea que siempre se tenga que ir uno para la costa. Bien, Liliana Bustamante, en los colores, interesante la inquietud, porque uno averigua desde Miami, desde París, me quiero ir para Medellín, y me meto a alguna página a buscar información y de pronto que estoy informándome con la gente menos adecuada. Me imagino que es lo que ella pregunta, ¿qué páginas o qué lugares hay seguros para informarse? Sí, no, Liliana, muy bueno que nos ayudes a recomendar a tus familiares, pues ella habla de 15 días, eso es mucho tiempo, muy rico para conocer todo lo que tenemos en Medellín y en nuestro departamento. La invitación para Liliana y su familia es que ingresen a www.medellin.travel. Esta es nuestra página oficial, pues incluso la puedes buscar en Google, medellin.travel, y ahí te sale cuál es como esa guía oficial de Medellín, y ahí puedes ver cuáles son esos operadores o prestadores de servicios turísticos que tienen Registro Nacional de Turismo. Esos son los que nosotros promocionamos en nuestra página web para que las personas directamente se comuniquen y ya de acuerdo a su presupuesto pues ya pueda armar su viaje, ¿cierto? Adicionalmente, pues ella, como está aquí en la ciudad, puede ayudarles, ya están los colores, puede ir sea al punto de información turística del pueblito Paisa, que le quede cerquita, o el de Plaza Mayor o el del Parque de las Luces, y allí pues le pueden brindar y orientar pues nuestros profesionales en turismo para que pueda saber cuáles son esos planes. O sea, yo le tengo varios, por ejemplo, Vive el Centro, eso lo hemos hablado aquí en el programa, que es el pasaporte turístico cultural, donde se vuelve un juego porque lo que invitamos es a que las personas sellen su pasaporte. Ahí tiene muchas rutas y muchos lugares del centro para que conozcan. Pues bien saben que el centro tiene el 70% de atractivos turísticos de la ciudad. Ahí hay muchas iglesias, no solo pues las que hablamos de la ruta
herramienta multidestino, sino que las personas también pueden hacer un recorrido, incluso llamamos una de estas rutas una experiencia casi religiosa, por ejemplo, para conocer varias de nuestras iglesias. También tenemos el recorrido para hacer pues la ruta nocturna del centro, también está el de Botero para que las personas también conozcan pues las diferentes obras del artista que tenemos en el centro de la ciudad, entre otros. Adicionalmente, pues te pueden brindar el brochure que tenemos de imperdibles de la ciudad, ahí son 45 imperdibles para que también conozcan pues todos esos atractivos priorizados en la ciudad, y ya pues allá también la orientan para que pueda saber con qué operador o prestador de servicios turísticos puede hacer ya su recorrido para visitar Guatapé, para visitar el Peñol u otros pues lugares del oriente. Las fincas silleteras en Santa Elena es muy importante reservarlo con anterioridad. ¿También están en esta página? Exacto, nosotros trabajamos con la Corporación de Silleteros de Santa Elena, COSE, ellos también los pueden ubicar, y también a través de fincas silleteras, o sea, pueden buscar también para que directamente se comuniquen con la corporación y otras corporaciones que también ofrecen el servicio de fincas silleteras y puedan hacer sus visitas. Incluso ellos les arman pues como el paquete completo. Ellos son también agencia de viajes, están certificados, tienen su registro nacional de turismo y pueden armarles pues como el plan. ¿Cuál es la invitación? Recuerden, silleteros no es solo en agosto, en Feria de Flores, no. Nosotros tenemos silleteros todo el año y por eso la invitación para las fincas silleteras, son 17 fincas silleteras que tenemos en total. Entonces las personas pueden escoger una de estas de acuerdo también a su presupuesto, de acuerdo a las actividades que quieran desempeñar, porque cada finca tiene una característica importante, ¿cierto? Algunas se especializan en temas de jardinería, otros en temas de agricultura, o sea, incluso allá podemos hacer un tema de turismo experiencial para recoger uno mismo las flores y armar su propia silleta, o si queremos en temas de agricultura recoger pues también las hortalizas y armar hasta para llevar para nuestra propia ensalada, un ejemplo. O sea, tenemos muchas actividades en las fincas silleteras. Ellas también, hay unas silleteras que por ejemplo nos hablan pues de temas de cuentería, entonces nos cuentan toda la historia de la cultura silletera. Hay, o sea, plan, o sea, son 17 fincas y cada una tiene como su plan y es muy chévere. Juliana, ¿piensa uno en la posibilidad de que pudiese promoverse un turismo, y lo digo más para nosotros mismos que para el extranjero, porque es más complicado un turismo de cierto modo histórico, porque la historia bien contada es muy deliciosa y es fascinante, ¿no? Sí, depende pues de cómo se haga. ¿Por qué se lo digo? Yo iba a Santa Fe de Antioquia muchas veces y ya era como aburridor seguir yendo. Ven, ya vine a Santa Fe. Ven. Hasta que un día alguien, un amigo que sabe mucho de historia, fui con él y empezó a decirme, me veas que aquí, al lado de esta iglesia, José María Córdoba mandó fusilar a fulano de tal por esto y por esto y por esto. Mire, en este punto, vea, en esta casa se encontraron los generales tales para acordar tal cosa. Y dije yo, estoy empezando a conocer a Santa Fe de Antioquia. Y había ido para ahí 15 veces, ¿cierto? Eso nos pasa, Luis, incluso con Vive el Centro, por ejemplo. Este pasaporte turístico cultural, lo que buscas es, o sea, contarte la historia de cada uno de esos atractivos que tiene el centro de la ciudad. Exacto. De hecho, nosotros tenemos la asociación de guías pues de acá del departamento y ellos te hacen un recorrido, o sea, uno ya es de acuerdo a como lo quiera, ¿cierto? Entonces uno dice, venga, yo quiero es que me haga el recorrido histórico, hábleme bien de la historia que tiene cada lugar del centro, entonces ellos te hacen ese recorrido, o ven, yo lo quiero más enfocado a la arquitectura o temas de urbanismo, entonces te hablan, y estamos haciendo incluso al interior, como ustedes lo decían al inicio, de la misma administración, o sea, con la alcaldía, empezamos a hacer unos recorridos con la gerencia del centro, por ejemplo, con todos los comunicadores, y mezclábamos el tema de historia con las obras que está teniendo el centro en este momento. Entonces era un historiador también combinado con un profesional de la DU que nos explicaba en cada parte qué pasaba en términos de historia al historiador, y ya la DU qué estaba haciendo, ¿cierto? Entonces esta obra, por ejemplo, en la calle Bolívar, qué pasaba antes en la calle Bolívar y ya ahora cómo se va a transformar, qué se va a recuperar, y eso fue una iniciativa muy chévere, ¿cierto? De hecho, pues hablamos con la gerencia del centro y la idea es seguir impulsando esos atractivos así para que las personas pues conozcan la historia, de verdad
porque eso es lo que nos hace vivir realmente un lugar, y también pues conozcan las obras que se están realizando y cuáles van a ser esos beneficios. Eso fue también una experiencia muy bonita. Juliana, me voy a volver un poquito porque usted ahorita estaba hablando de las fincas silleteras y voy a hacer otra cuñita. Otra cosa deliciosa ya es cómo las personas lo atienden a uno, y ese algo tan delicioso o el desayuno tan rico que le dan allá a las fincas silleteras. Entonces, si ustedes no han ido a las fincas silleteras de Santa Elena, les aconsejo que vayan, porque de verdad no solamente es hermoso ver la naturaleza, ver cómo hacen las silletas, la historia. Ellos les cuentan, los silleteros le cuentan a uno cómo antes era tan difícil para ellos venir hasta Medellín y traer sus silletas, pero que ahora la alcaldía los apoya tanto, los recoge, los lleva hasta el desfile de silleteros, y es tan linda esa experiencia. Entonces, primero esa cuñita y paso a esta pregunta, que es un poquito maluquito de hablar, pero lo tenemos que contar, porque cuando hablamos de turismo se dice mucho, pero ¿qué es lo que está pasando? Se nos está llenando Medellín de un turista que no, lamentablemente es el turista que viene por drogas y por sexo, que viene a buscar niñas, incluso menores de edad. Entonces, ¿qué está haciendo la Secretaría de Turismo para frenar esto? ¿Cuáles son las campañas que ustedes están haciendo? Porque sí lo están haciendo y es muy bueno que usted nos cuente. Sí, Natalia, o sea, nosotros no podemos generalizar, ¿cierto? No todo el turista que viene a nuestra ciudad es malo. De hecho, nosotros impulsamos el turismo responsable y libre de delito, y todas esas personas que vienen a buscar esos delitos, ¿cierto? Para nosotros no son turistas, son delincuentes, ¿cierto? Entonces, acá está prohibido todo ese tema, pues que es mal llamado turismo sexual. Entonces, ¿qué es la invitación? Y lo que hacemos pues desde la Subsecretaría de Turismo es sensibilizar a todos los prestadores de servicios turísticos para que hagan sus denuncias a tiempo, ¿cierto? Y también el llamado acá entonces a todos los que nos están viendo es para que hagan sus denuncias a través del 123, ¿cierto? ¿Quién viene a buscar tema de drogas, microtráfico, entre otros delitos? Pues no es un turista, es un delincuente, y lo que necesita es que sea denunciado. Entonces, esa es la invitación al 123. Adicionalmente, en nuestra página web, pues www.medellin.travel.com, también pueden encontrar una pestaña donde se habla de todos esos delitos asociados al turismo, ¿cierto? Donde las personas también pueden encontrar esa hoja de ruta para hacer esas denuncias, y también pues para que los turistas sepan y entiendan pues que la ciudad tiene sus normas, tiene sus leyes, y que pues no podemos permitir que venga un turista irresponsable, que se maneje mal en nuestra ciudad, que nos dañe, no solo en términos pues de lo que hablamos de ilegal, sino que también pues nos dañe lo que tenemos en temas de naturaleza, que también venga a ofender nuestra cultura, nuestro patrimonio. Entonces, ahí el llamado es para que las personas también, pues si todos nos apropiemos y hagamos respetar lo que tenemos en nuestra ciudad, que queramos todo lo que tenemos en cuanto al patrimonio, en cuanto a toda nuestra naturaleza, que cuidemos todo lo que tenemos en nuestros museos, lo que tenemos al aire libre, como son las obras de Botero. A uno le parece muy triste que uno camine por el centro y vea grafitis, por ejemplo, en nuestras obras de Botero. O sea, eso es algo que no podemos permitir y que nosotros también podemos denunciarlo, pues porque si bien son viables pues las expresiones artísticas, pero no sobre nuestras esculturas, por ejemplo, o nuestros lugares, pues que sabemos que son plazas abiertas a todos, no solo al turista, sino también a los ciudadanos. Entonces, la invitación sí es para que todos denunciemos a esas personas que se manejan mal en nuestros atractivos turísticos en el 123. Hablando de cultura, me hizo recordar también la cultura metro. Si todos somos tan juiciosos, tan educados en el metro, pues extendámoslo a todos los lugares de nuestra ciudad. Vamos a seguir paseando, a seguir recorriendo Medellín, Antioquia. Queremos que nos llames al 268-6033 y continuamos pariboleando con vos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Parihueleando con Vos. Vamos a Las Palmas. Allá está Elizabeth Montoya. Elizabeth, buenas tardes. Hey, muy buenas tardes, Luis Alirio, Natalia y la señora que está allá. Mi pregunta es esta. Yo tengo un par de
hijos ya pues casados, pero jóvenes, y a ellos les encanta el deporte extremo. Pienso que hay como muchos lugares que también podrían estar incluidos y que nos... y que también contaran, porque hay mucho joven que le gusta esto de las caminatas de noche o las caminatas de día, los senderos, meterse a una cueva, ver el río que pues se puede hacer canotaje. Entonces quisiera saber sobre eso y les agradezco mucho. Bien, Elizabeth Montoya, en Las Palmas, una especie de turismo deportivo o algo así, ¿no? Turismo de aventura se llama. O de aventura, muy bien. Sí, de hecho, ellos, pues todos los prestadores de servicios turísticos de aventura deben contar también con pues todas las normas y la seguridad pues para este turista, ¿cierto? Entonces, si bien lo decía Elizabeth, es bueno pues como lo anunciábamos al inicio, nosotros esta ruta pues es la primera que sacamos. Y ya pues entonces vamos a mirar pues qué otros atractivos podemos mencionar que tengan ese tema de turismo de aventura, sobre todo pues estos deportes pues que se implementan son la mayoría en otros municipios pues del departamento, ¿cierto? En la ciudad pues contamos con el Alto de San Miguel, pero allí pues más que todo son esas caminatas ecológicas, no hay pues como deportes de aventura, pero sí en otros municipios, por ejemplo pues en San Félix es uno pues como muy, muy conocido, pues que donde hacen temas de parapente. En el Parque Arví, pues también hay senderismo y caminatas ecológicas, como tal, pues de deportes extremos, pues empezamos con el tema de las bicicletas. Entonces, esa es una ruta nueva para las personas, sin embargo, pues no es tan de deporte extremo, pues, pero también es un turismo de aventura. Y el Parque Arví, pues se menciona en esta ruta, entonces, y lo tendremos en cuenta, como dice Elizabeth, para la próxima. Por descontado, cree uno, está la ruta gastronómica. Sí, también nosotros tenemos pues un reto grande y es que la ciudad cuenta con muy buen tema de ocio, gastronomía y compras, ¿cierto? Entonces eso queremos fortalecerlo porque son muchos los restaurantes que se están abriendo en la ciudad, ¿cierto? Muchas iniciativas y empresarios que comienzan pues con la aventura en temas gastronómicos. Nosotros tenemos un proyecto muy bonito que se llama Medellín Sabores y Saberes y lo que busca es identificar pues toda esa historia que hay detrás de la cocina que tenemos en nuestra ciudad, rescatando muchos de los restaurantes o lugares donde las personas van pues por su tradición o pues por conocimiento y estos al final se vuelven atractivos turísticos. Un caso, por ejemplo, es en la Comuna 13, en las escaleras eléctricas, las paletas de Doña Consuelo, ¿cierto? Esto se volvió pues algo muy famoso de esta zona y nosotros pues con ellos hicimos un trabajo en Medellín Sabores y Saberes y también pues en la última pues cohorte que tuvimos, por ejemplo, se vincularon muchos más restaurantes también de comida típica, pero también tenemos comida internacional. Entonces, ese tema pues de gastronomía, ocio y compras es muy fuerte en la ciudad y tenemos ya lugares pues muy reconocidos en Laureles, incluso Laureles se está constituyendo como ese lugar para el distrito pues de café, para que las personas vayan y conozcan porque tiene muchos cafés en toda esta zona pues de Laureles y Estadio y pues otros lugares en los corregimientos también, por ejemplo, cuando uno va incluso a hacer esta ruta multidestino, pues te vas a encontrar con muchos restaurantes típicos, entonces el tema de gastronomía también es importante. Uno podría preguntarse, ¿en Medellín hacen un certamen tan importante internacional como Colombia Moda, Colombia Tex, mucho que tiene que ver, y la historia de Medellín tiene que ver con la industria textil por completo? Preguntaría uno si existe alguna especie de ruta de la moda o algo así. Sí, incluso con Fenalco habíamos desarrollado hace 2 años la ruta de compras, entonces invitaba a las personas a ir a estos lugares pues conocidos, sean centros comerciales u outlets que tenemos pues en la ciudad, pero también los invitábamos a conocer todo ese tema de confección, ¿cierto? Lo que hay detrás, cómo hay muchas empresas, sobre todo
por ejemplo, en Guayabal, donde hay muchas mujeres cabezas de familia y entre otros que trabajan todo ese tema de textiles. Entonces, vamos a revivir también todo ese tema de compras en la ciudad. Sin embargo, vemos también que la ciudad es muy fuerte en temas de diseño de autor, por ejemplo. Entonces, Vía Primavera es uno de esos lugares que siempre recomendamos, pues porque sabemos que el diseño de autor es muy fuerte y hay muchos empresarios en la ciudad y en esta zona, pues que trabajan. Ellos tienen el bazar, por ejemplo, Vía Primavera, que es muy famoso, y también pues Avenida Jardín, que es otro lugar donde también hay mucho diseño de autor, mucho empresarismo, pues, y mucho emprendimiento, también pues se impulsa pues a manera de promoción, pero sí estamos consolidando como esa ruta de compras. Bueno, muchas personas nos están viendo por www.telemedellin.tv, nos están viendo posiblemente desde otras ciudades, desde otros países. ¿Cuáles serían sus recomendaciones y la motivación para que vengan y conozcan esta nueva ruta de turismo? Bueno, la invitación es para que todos pues se animen a visitar nuestra ciudad, que estén unos días acá en Medellín, pero que también visiten unos municipios pues cercanos, ¿cierto?, de la región. La invitación es para que sean unos turistas responsables, que revisen también antes de visitar pues nuestra ciudad si van a adquirir algún paquete promocional o algún paquete turístico, pues que sea con una empresa seria, que cuente con su Registro Nacional de Turismo. No se les olvide, este 31 de marzo, de una vez hago la cuña, es la actualización para que todos esos prestadores de servicios turísticos tengan su Registro Nacional de Turismo al día. Recuerden que quien no lo tenga, esto implica cierres o sanciones. Entonces, esto lo puede pedir cualquier persona. O sea, uno, si quiere estar seguro que es una empresa seria, pues lo primero que es decirle: señor, me muestra su Registro Nacional de Turismo, yo que sí sea legal. Y también pues la invitación es a que pues recorramos las calles de la ciudad, que hablemos con la gente de Medellín. Eso es lo que más nos caracteriza, y que disfrutemos de verdad de las montañas, del clima que tenemos en nuestra ciudad, conozcamos todo ese proceso de transformación que hemos vivido y que disfruten Medellín. Ustedes mañana comienzan en Plaza Mayor unas cátedras para el sector turismo, y esto es para seguir afianzando la industria de turismo en nuestra ciudad. Entonces, vamos muy bien en este sector. Juliana Cardona, subsecretaria, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. No, a ustedes, y yo feliz pues de estar aquí contándoles de estas maravillas que tenemos, estas novedades en materia de turismo. Y bueno, el próximo recorrido lo hacemos en Vive el Centro, o miramos qué hacemos, porque es importante que lo hagamos todos. Desde que iba a decir vivencial, y yo, ay sí, vámonos a pasear, que Vive el Centro, que es muy chévere también. Pues yo soy de aquí, me quedo antojado con muchas cosas que uno no conoce y que valdría la pena conocer, para uno saber mucho más de la ciudad donde vive, ¿no? Bien, muchas gracias. Nos despedimos entonces parihueleando con vos este programa para saber por dónde va el agua al molino. Chao.